se come. Con su debida penalización. En este caso, solo pistolas. ¿Marchamos ya? Yo iba a ir a buscarte porque como no estabas ahí, estaba. Ah, ni. Simplemente fui a buscar una cosa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Da, 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 da. Solo Sí. que con el enfado no recordé que dejé una cosa. Sin más, no se preocupe, de verdad. ¿Y usted? Estoy bien, de verdad. Dios, no todo va a estar bien. Mataremos. Por las cuentas quedan tres, de hecho. Los lobos estaban comiendo cuatro. De ese grupo solo quedan tres. Está bien. Papá, ten más cuidado que te he visto cómo te has caído. No es mi culpa. Mientras que no se caiga ahora, todo irá bien. He estado en cosas. Creo que todos los aquí presentes hemos estado en cosas peores. Sí, que es cierto que en lugares me ganéis los dos por bastante. Me la quiero comprar. Esta, yo creo que cuesta más que la empresa de minería. Sí, yo creo que esta vale por lo menos más que el rancho ese de lejos, quedan 50 doblones de oro desarrollados. Yo creo que esto mínimo 125 doblones. Mis riñones. Anda, da, da, da. Esto cuesta lo que tengo yo de reputación. Pues entonces, sinceramente, no, ni lo intento porque no voy a poder comprarlo. Eso es demasiado. Muchos recuerdos aquí para mí. Entonces el precio y el valor de la casa aumentan por 1.000. Literalmente. Eso Aquí le iba. se peleaban los aspirantes. Víctor, nos peleamos.
¿Sabe qué le digo? En... ¿Qué? Otro. Mañana volvemos. ¿Va? Ahora mismo creo que es mejor guardar energías por si acaso. Pero que viene una tormenta de nieve. Ya. Se está acercando. Una ventisca, concretamente. Si queremos refugiarnos, es el momento. Vaya usted rápido. Ella no tiene llaves todavía, creo. Pero un momento, este hombre... Eloy, ¿cómo has hecho esa captura? ¿Me preocupas? ¿Está todo bien? Sí. Me quedaría aquí fuera. Tenga cuidado y... Sobre todo, si al final es ventisca, métase para adentro. El cementerio está lleno de... héroes. ¿Te encuentras mejor, más calmadito? Se podría decir. Ciertamente estoy algo mejor. Cuidado. Sí, sí. Me logré sujetar con un gato de escalera.
¿Qué configuración gráfica tienes? Todo al máximo. ¿Y te va bien? Pues como puedes apreciar, sí. Mi ordenador no cuesta más de 1000 pavos, ¿eh? En cuanto a main en la ventisca, habría que partir. ¿Hacia dónde tenéis pensado ir? Esa es una buena pregunta. Ahora mismo no hay sitio seguro. Lo único que podríamos hacer es ir de casa y erradicar a los que quedan. No quedan muchos. Tres. Exactamente. Habían siete cuando llegaron a la casa. Yo logré bajar a 3, 4. Si me lo preguntas y los siempre. Lobos a los que restan de los 3 que quedan. Ya te andé juntos esta vez. Sí. Posiblemente se dividan en cuanto nos vean. Individuos secundarios. Esos son los mejores. No gritan más. Es posible que estén refugiados en el pueblo abandonado. Y si no, no les dejo. Si no, no los habíamos encontrado por el camino. O salieron de las montañas y se han recuperado. Sea lo que sea, los encontraremos. Si son 3, habrá 3 cadáveres. Si son 70, habrá 70 cadáveres. Si son una legión, siempre queda conseguir dinamita y ver los fuegos artificiales. Pero esto no quedará así. Pues como puedes escuchar, sí. Les seré franco. Son lo más cercano a... En fin. Un grupo en lo que llevo de vida. Y eso no sé. No se va a romper aunque cierta gente quiera. Se acuerda de lo que le dije antes, ¿no, señor Bean? La palabra es lo único que tenemos la gente. Sí. Pues yo cumpliré la mía. Y sinceramente, da igual lo que cueste. Siempre que tengo que hacer un trabajo, simplemente lo hago.
Si digo de proteger a alguien, lo protejo. Si digo de matar a alguien, lo mato. Si digo de erradicar a un grupo, seré lo más parecido a una pesadilla. Es como el señor de Saint-Denis. Era ciertamente majo. ¿Sabe que tenía familia? No, no lo sabía. Tenía una mujer y dos hijos. Un niño y una niña. ¿Sabe también que no los cuidaba? Madre. Maltrataba a la mujer. Y mejor no te digo lo que hacía con los niños. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde? A trocitos. Algunos da por Valentine, otro por Aneswin. La cabeza se la tiene un caimán. Espero que lo haya disfrutado. Niente. Cada alma perdida es un daño. Bueno, al menos alimentaste un caimán. Da, eso es cierto. Un perro sabe cómo funciona esto. Si quita un alma, pierde algo de su humanidad. Aunque ciertamente creo que te des la pérdida hace tiempo. Suena extraño. Maté dos veces en mi vida. ¿A qué se refiere? Matando a sangre fría. Pero era necesario. No solo por mí, por todos. Da. Hay veces que no queda otra. Esas son las peores. Cierto. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay veces no, que no queda otra. No te lo niego. Si no es mandato, es por venganza. Si no es por venganza, es por trabajo. Si no es por trabajo, es... Siempre hay un motivo. El problema es cuando se hace sin motivo. Ya. Y ciertamente. Con ese señor quitando lo que hizo, no dejaba de ser un mandato más. ¿Cómo dirían ustedes? ¿La quinta mierda? No, una cosa así. No era nada. Y aún así decidí hacerlo. Hay veces que simplemente hay que hacer de tripas corazón y hacerlo. No queda otra.